¿Cuál pudieras decir que es como la lección más importante que has recibido? Por ejemplo, si esperamos tocamos madera que no, tú superas que se acaba tu vida, ¿cómo resumirías como qué es lo último que dirías de lección de vida? Híjole. ¿Cuál sería el último que diría? No sé. Se me vienen miras a la mente. Ya sé cuál. A A ver. ver. Y esto, a lo mejor voy a mostrar un poquito del por qué Contalobo. ¿Okay? Contalobo, digo, nada más dando el contexto rápido, Contalobo viene de, como verás, a mí me encantan los lobos, ¿no? Sí, ahí se ve Entre tu tus tatuajes de tatua. lobo, Sí. traigo mi lobo, acá Ajá. traigo mi cocodito. Ajá. Ah, sí, también. Ajá. Entonces, yo soy partícipe de los lobos, tengo muchas playeras que son lobos, ¿no? He mandado a hacer muchas que son de lobos. Entonces, algún día me ves, voy a tener una playera de lobo. Y hace poco mandé a hacer, bueno, sí, mandé a hacer unos cubrebocas con el emblema de Ajá, qué Contalobo. padre. Bueno, los terminé regalando hacia mi familia, pero digo, ya mandé a hacer más, ya nada más estoy esperando a que me los entreguen. Pero bueno, eso es punto y aparte. A mí me encantan los lobos, primero porque a mí me encantan los perros, yo tengo tres perritos que ahorita son mi adoración, no son tres schnauzers. Pero, o sea, si yo pudiera tener un lobo, yo lo tendría. No, y me vas a decir, oye, ¿por qué no tienes un husky? Porque siento que no, no es No, lo no es lo mismo, ¿no? mismo, no es lo mismo, totalmente. O hay un perro muy parecido al lobo, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy parecido, pero no, no, Ajá. no sería lo mismo. Pero ¿por qué el lobo y el contador o conta? Pues ya sabrás por qué es, ¿no? Claro, es obvio. ¿Por qué el lobo? Porque a mí me gusta mucho digamos, cómo son las camadas de lobos, ¿no? Por un lado vemos una parte que hay una jerarquía, siempre se ha visto en estas camadas. Digo, no, no me puedo estudiar tanto a los lobos, pero lo poco que me he visto estudiado o revisado su comportamiento, hay una jerarquía muy bien fortificada, ¿no? Por un lado vemos que los jóvenes son los que cuidan a la familia, son los que cuidan a todo el grupo. Siempre va a haber un alfa, ¿no? Una persona que va a estar atrás revisando que todo esté bien, que pueda solucionar problemas, que pueda revisar qué es lo que está pasando dentro del grupo. Y con esta jerarquía también ven una parte de que los viejos o las personas mayores son los que van marcando como el camino, ¿no? O sea, no se queda nadie atrás, sino los viejos son los que marcan el camino, son los que van dando las decisiones más importantes, ¿no? Hacia dónde vamos a ir, hacia si vamos a ir rápido, si vamos a ir lento, también depende mucho de sus circunstancias. Y normalmente no dejan morir a los demás. Y a mí me encanta todo eso, ¿no? O sea, es una idea, pues básicamente a mí me gusta esa parte de una unión, ¿no? De las personas. En la comunidad siempre he tratado, no solamente de, ah, sí, síganme y vean mis videos, ¿no? O sea, es, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo te podemos ayudar? Oye, no sé, vendo, no sé, tengo venta de cubreboca. Mándame 5, ¿no? Mándame 10, mándame 20. Y incitar a los demás a que compren, a que nos ayudemos entre todos, ¿no? Entonces, siempre sigan esta ideología de lobo, ¿no? De lo que es esta jerarquía, ¿no? Respeten mucho. A mí me gusta mucho si una persona mayor, por la ideología que quieras, pero me da un consejo, me da alguna palabra, sí la analizo bastante, de tal forma que me la grabe. ¿Por qué? Porque yo sé que la persona que me lo está diciendo, por algo me lo está diciendo en primera, le sonó tan importante o le fue una persona, ¿no? Digamos que lo iba a escuchar, que a mí me encanta de repente hablar con personas mayores a mí. De hecho, yo nunca me he considerado con personas menores conmigo. No me siento cómodo. Siempre así como de, hay alguien mayor a mí y que está hablando de temas que me gustan, me prefiero acercar a ellos, ¿no? O sea, me prefiero decir, con permiso, el desmadre, voy a conocer, voy a escuchar. Me ha caracterizado muchísimo. Entonces, escuchen,
y muy, muy bien a los viejos, o sea, a las personas mayores, a las personas que tienen más experiencia que ustedes, más conocidos. Por otro lado, siempre traten de ayudar a la familia, ayudar al grupo, ayudar a quienes les están atrás de ustedes. Llámese familia, llámese amigos, llámese novia y traten de solucionar sus problemas. Esto mismo aplico con los clientes, ¿eh? O sea, a pesar de que yo soy su contador, muchas veces trato de apoyarlos en temas de marketing. Y si yo no lo sé, les traigo un especialista que confíe plenamente en ellos a decir, oye, de repente, ¿no? De repente en una plática, oye, fíjate que tengo un cliente que tiene este problema, ¿tú qué le corresponderías, ¿no? Y de repente voy con el cliente y le digo, oye, mira, esto lo consulté, no es mío, pero a tu problema que traías, me dieron esta solución. Y muchas veces hasta me han dicho, oye, ¿quién es la persona que te dio el consejo? Ah, ya se los presento, y muchas veces hasta hacen ahí relaciones, ¿no? De tipo networking. Y esto me gusta mucho. Cuando alguien más confió en lo que yo le dije, confió en la persona que le estoy yo recomendando y empiezan a trabajar juntos, para mí es como de, uf, no, ya, wow. No solamente me cumplían que en contabilidad estuvieran bien, ahora ya también van a llevar un community manager. O van a traer a un especialista en finanzas, o van a traer, no sé, X y Z. Entonces, sí es mucho de ayúdense entre todos, porque es más fácil que todos salgamos adelante que si uno solo lo quiere hacer. Pero no con el afán de, no vamos a salir todos, pero yo les voy a ganar a los demás. O sea, los voy a utilizar a todos. No, no, es realmente tratar de jalar todos la misma cuerda. Y por último, la parte de protección, ¿no? De siempre estar viendo por los demás. Muchas veces caemos en el rencor, ¿no? Caemos en el pasado, en lo que se hizo, lo que no se hizo. Yo muchas veces les digo, vamos a olvidar todo eso. O sea, yo me caracterizo también cuando amigos míos o conocidos tienen algún problema, ¿no? Pero problema fuerte, problema X, no importando qué tipo de problema, trato de ver y hablar con las dos partes y decir, a ver, ¿qué está pasando de este lado? ¿Qué está pasando de este lado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo podemos arreglarlo? No, es que es un hijo de la no sé qué. Ok, sí, está bien, pero o sea, ¿qué tendría que hacer él para que lo perdonaras? Para que pudieran otra vez hablar. Mismo por la otra parte. Y una vez conociendo realmente el problema, porque muchas veces el problema es insignificante, ¿no? Es meramente fue el ego, el que Sí. habló, meramente fue el odio o del momento. Pero ya después hasta se te olvidó, ¿no? Y ya de repente los uno, y como ya hay una situación de que uno ya sabe cómo lo va a arreglar y el otro cómo lo va a arreglar, terminan otra vez siendo mejores amigos. Y cuando a mí me pasa esto, que logro juntar a dos personas otra vez, igual me siento muy, muy satisfecho. Entonces, siempre es tratar de proteger, ayudar y escuchar. Yo creo que son mis tres máximas. Digo, ya cerrando todo ese tema: proteger, ayudar. Y escuchar. Son mis tres máximas que yo les diría a las demás personas que lo empezaran a implementar.